Y ¿cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a CM Games. Hoy tenemos un video más de Digimon Realize. En este video tenemos noticias de la versión japonesa y de la versión global. Son noticias pequeñas, sí, pero vale la pena darles una checada porque, pues son, bueno, en cuanto a la versión japonesa, este banner ya salió, pero de la versión global es un nuevo banner que todavía nos deja muchas dudas. Pero bueno, vamos a empezar con la versión japonesa. Todas estas notas ya salieron, bueno, ya tienen, creo que el día de ayer que salió, ayer o antier, sin embargo no era una noticia muy importante, por eso es que no saqué un video sobre esto. Estamos en el Discord del Rey de Digimon Realize, como siempre, ya saben, les dejo el link en la descripción. Y bueno, estas son publicaciones de Shortos. Quise retomar esta noticia porque siento que tiene mucho que ver con el banner que tendremos al global. Ahorita lo vamos a ver. Primero que nada, dieron 10 rubios para todos en la versión japonesa, porque hubo un error en la Maximum Subjugation Battle. En los Maximum Subjugation Battle se llevan a Partners, y a los jugadores que te llevas de Partners les dan algunos premios. No estuvieron dando esos premios a los jugadores que usabas de Partners, así que por eso están dando los 10 Digirubies. Y bueno, ahora ya la noticia del banner, pues sería este Pickup Gacha Rerun, que es de Apocalimon y Skull Rerun. El Pickup Gacha creo que es el tercero que sale en la versión japonesa. El pasado no salió hace mucho tiempo y fue de Miko Mode y fue de y muchos otros curadores. No se me hace mal, bueno, el de Miko Mode no fue mal banner, a mi parecer, si ocupabas curadores. De hecho, era una opción bastante interesante de Digimon Devoured. Este es el caso contrario completamente, no se me hace muy bueno. Aquí está, Pickup Gacha Beauty. Digimon que se ven bastante, bueno, Digimon que se ven bien han vuelto juntos, y bien estado Funimon Faldoon Mode, Sakuyamon Miko Mode, Kusuhamon, iba a decir Mercyful Mode, Kusuhamon Miko Mode, Lilithmon, Racielmon. Aquí tenemos igual la lista de los demás, que les digo, su mayoría eran verdes, hay algún azul, alguno morado, pero en su mayoría eran verdes, entonces no estaba mal por ahí si te faltaba algún Devoured para intentarle. Entonces metieron otro Pickup Gacha, esta vez es de Apocalimon y Skull Greymon amarillo, que tiene lógica porque en la, ¿cómo se llama?, en la Clash Battle de Dukemon se había filtrado que Digimon que iban a tener bonificación de stats iba a estar Apocalimon y Skull Greymon, y no estaban en el Limited Summon de Dukemon. Entonces tiene sentido que los hayan metido, o sea, podía ser que los metieran en un Step Up o en un banner aparte. Al parecer ya este es como un tipo de banner nuevo, como les digo, es más como de relleno. Y este banner va a estar nada más de 2 semanas. Tiene 24 megas, una gran cantidad. El pasado, el Beauty, el Miko Mode, tenía 18, de todos modos una gran cantidad. Entonces conseguir uno específico sí es un poquito más complicado. En este caso, si vas por Apocalimon, que es buen Digimon, sí está más difícil. En el caso del Miko Mode tenías más ventaja porque si ocupabas un curador había muchos en general, ¿no? Ahí está la diferencia. Ahorita vamos a ver el listado. También metieron los plugins específicos de Heavy Leomon como premio en el Underworld Dungeon. Y ya espero que los metan en la versión global. Digo, no es como que los vayan a dar súper fácil, pero en la japonesa ya hay muchos Digimon de los cuales tienen sus plugins específicos en el Battle Pass Medal o que fueron en paquete y que los están dropeando también en el Underworld Dungeon. Ahora, estos son todos los Digimon que van a venir aquí. No hay muchas buenas menciones que digamos. Apocalimon, que es el que tiene mejor rate, 1%. Ahí en fuera todos los demás tienen .17, pero no son Digimon tan buenos como exclusivo. Bueno, a las excepciones está Holy Dramon, tal vez Magnamon si quieres hablar del Underworld Dungeon, Phoenixmon tal vez, nada más. Pero le digo, es un banner muy malo, en sí es un banner muy malo, yo no recomendaría tirar aquí. A aquellas que jueguen la versión japonesa, sáltenselo completamente, está horrible. Pero bueno, otra mención fue que Shortos dejó una lista, un listado de los Digivolves que se pueden obtener en el Underworld Dungeon de la versión japonesa. Y para mi sorpresa, y también, de hecho son muchos de los que están en este listado. Está por ejemplo que se puede conseguir el Digivuevo de Megidramon, Kerubimon verde, Holydramon verde también se puede conseguir en el Underworld Dungeon de la japonesa. Entonces, como les digo, esto se me hace interesante. Espero que, bueno, me imagino que la lista de global es más corta, pero probablemente vaya a crecer como esta. Ahora, vamos a pasarnos a la versión global. Y tengan mucho en cuenta la imagen de este banner. Bueno, está en japonés completamente. Pero más o menos chequen como el diseño, es a lo que me refiero. Chequen el diseño de ese banner y el diseño de este banner, el de Miko Mode. Porque el banner que llega a la versión global, estoy seguro que es
muy similar o probablemente sea el mismo tipo de estos. Así que bueno, ya lo vieron. Vamos a pasarnos a la versión global del juego, a las noticias. Y tenemos nuevo banner, que es este, Rearise Summon. No se llama Pickup Gacha, pero como les mencionaba, siento que este diseño es algo similar a los diseños de los Pickup Gacha, la versión japonesa. No igual, pero es algo similar. Entonces, podría ser que sea un banner así. Ahora, el banner viene con igual un mensajito, Digimon que se ven bien, que regresan juntos, o por ejemplo, en el caso de... ¿cómo se llama? En el banner de Pokalimón menciona... Ah, bueno, este no tiene, no puse aquí la traducción shortos, pero igual tiene aquí un mensajito. Y en el caso de la versión global, es lo mismo. O sea, aquí tiene uno, An Incredible Lineup of Powerful Digimon. Entonces, creo yo que este igual va a ser un banner de relleno. Lo único que me sorprende es la fecha, porque va a estar prácticamente 3 meses. O sea, va a estar todo de junio 8 a septiembre 8. Bueno, sería junio 7, porque recuerden que es el horario de Japón. De junio 7 a septiembre 7, son prácticamente 3 meses. Entonces, no creo que vayan a meter Digimon Super Top en este banner por la misma duración que tiene. Pero bueno, es algo que me sacó de onda y quería mencionarlo primero porque les digo, o sea, siento que hay una cierta similitud entre esos banners y probablemente vaya a ser así. Metan un lineup de megas que ya han estado y que sea algo extenso. Ahora, antes de retomar, bueno, antes de que sigamos hablando de esto, Ryu aquí también publicó que van a dar 200 rubíes gratis a todos los jugadores de la versión japonesa. Bueno, puso esta imagen, que es lo que quiere decir, 200 rubíes por 200 regalo. Esto quiere decir que a todos nos darán, no por hacer misiones o cosas así, nada más en tu correo recibirás 200 rubíes. No sé exactamente cuándo sea, porque Ryu no puso aquí fecha. Lo que yo creo es que va a estar llegando con este banner probablemente, así que estaría llegando el día domingo, porque el domingo es 7. Sí, el domingo es 7, entonces es cuando estarían llegando los digirubias. O podría ser incluso hoy, pero es entre hoy, mañana y domingo a lo mucho. 200 digirubias, nada mal. Aquellos que sacaron Imperial Dramon en su último multi y a lo mejor no tienen para el paquete, pues con estos 200 te alcanza. O si no han sacado a Imperial Dramon, puede ser que con este multi, bueno, con estos 200 de Rubies, tiran un multi y con eso les salga, ¿no? Entonces está bastante bien que los den así de la nada, a mi parecer. La otra nota son los DGBs específicos de Mastemon, una vez más. Se ve aquí 8 de junio, 5 DGBs de Mastemon, 750 cada pieza y se restoquearán el 24 de cada mes. Ahora, si podemos ver, justamente llega el 8 de junio, al igual que este banner. Entonces hay una muy, muy, muy buena chance de que Mastemon esté llegando aquí. Yo diría que casi seguro que Mastemon va a estar llegando aquí. Algo le deben de meter a este banner para que llame la atención. Porque, por ejemplo, aquí podemos ver las imágenes de Metal Garurumon y War Raymon. Este War Raymon es el War Raymon morado. Este definitivamente no creo que lo vayan a meter. Es un Digimon que no tiene mucho tiempo en la versión japonesa. Y al no tener mucho tiempo en la versión japonesa, significa que pertenece al meta de estos Digimon que tienen unos stats bestiales. De hecho, vamos a checarlos aquí rápidamente en el mismo Discord. ¿Dónde está? War Raymon morado. 9300 de vida, 4200 de ataque y 2194 de defensa. O sea, está bestial. Tiene más vida que cualquier Digimon amarillo, que Omega, que Imperial Dragon. Tiene más vida que ellos. Poder también, 4200, está casi al mismo nivel de Ulforce Vidramon. Defensa 2194, también está muy fuerte. Digo, sus skills, la main sirve para ¿cómo se llama? Clash Battle. Y la sub está 2-3. No son malas skills, pero tampoco es un Digimon super roto. Sin embargo, lo de las stats es lo que es. Lo que a mí me hace pensar que no será el War Raymon morado. Digo, la imagen es la misma, porque pues, si podemos ver aquí, tenemos este War Raymon y nos pasamos a la página de Boom Up Games y tenemos aquí este War Raymon, es el mismo. Ahora, el Metal Garurumon es el azul, según yo. Digo, está volteado al otro lado, pero es en azul porque el morado trae, el morado es de Omega, y el Omega Moon morado, que obviamente no lo van a meter, pero trae la boca más abierta. Yo creo que definitivamente es el azul. Y el rojo tiene la boca cerrada. Entonces, no creo que regrese el azul, el Metal Garurumon azul, y que metan a War Raymon morado. Se me haría algo ilógico. Les digo, más por el salto de stats. Yo lo que creo es que va a regresar War Raymon rojo y Metal Garurumon azul.
Sería como que lo más obvio. Van a regresar con un lineup de Digimon que ya han salido en el juego. Probablemente sean muchos Megas de Adventure. Como les digo, hay la gran posibilidad de que Mastemon venga en este banner y que sea como la carnada, ¿no? El anzuelo para que tú tires en este, por Mastemon prácticamente. Pero bueno, faltaría ver. Es que si, el saber si vale la pena o no tirar este banner va a depender de qué Digimon salgan ahí. Porque si vienen puros Digimon de nivel o del estilo de Warrimon rojo y Metal Garurumon azul, que son muy buenas en Clash Battle y todo, hay ya mucho mejores opciones. Pues no va a convenir nada, ¿no? Definitivamente, mejor tirar todavía en el banner de Imperial Dragon Paladin Mode o esperar qué es lo que va a salir, porque el banner va a durar 3 meses en el juego. Pero falta ver qué es lo que van a poner. Yo la verdad no creo que sea un banner tan sorprendente. Por ejemplo, no creo que por estar aquí Warframe y Metal Garurumon metan a Omegamon. Imagínense que esté Omegamon 3 meses disponibles dentro del juego. Sería muy bueno. De hecho, por ejemplo, para los que apenas vayan iniciando cuenta, estaría genial que tengan por 3 meses el banner de Omegamon. E incluso ahorita podrían darse el lujo de sacar a Omega y a Imperial Dragon Paladin Mode luego. Entonces sería súper bien. Pero no creo. Yo creo que va a ser un banner super relax. Va a haber muchos Digimon Mega, probablemente de entre 18 y 24, como los Pick Up Gacha de la versión japonesa. Y en cuanto a nuevas ediciones, pues sea Mastemon, muy probablemente. Pero bueno, ya veremos cómo es que manejan todo. Cualquier cosa que salga, pues yo les voy a estar avisando. Y si mañana sale, no olvídenlo, mañana también voy a trabajar. Es que este video debió haber salido temprano, sin embargo, pues ya regresé al trabajo. Entonces, si salen noticias en la mañana, no las puedo subir hasta la tarde. Los videos que publico en la mañana es porque los programé desde un día antes. El de opiniones o el de predicciones los grabé un día antes en la noche. Es por eso que salieron a esa hora. Pero si salen noticias, pues ahí sí no puedo publicar ningún video hasta la tarde que regresen noticias. Pero bueno, cualquier cosa que salga, yo los estaré manteniendo informados. De cualquier forma, nos esperemos ya la información del banner de Mastemon, porque saldría el domingo. O sea, deben anunciar algo. Deben anunciar, de hecho, probablemente es que este va a ser el banner. No creo que Mastemon llegue de otra forma. Es que estaba pensando, pero no. O sea, Mastemon va a llegar el domingo, así que el sábado van a estar anunciando de manera oficial este banner y van a estar poniendo a lo mejor qué Digimon van a salir. Así que ya estaremos haciendo también el análisis de banner y todo esto. Pero bueno, vamos a dejar el video hasta aquí, chicos. Espero les haya gustado. Ya saben, si les ha gustado el video, déjenle un muy buen like. Déjenme en los comentarios si están confundidos al igual que yo. Y qué predicciones tienen. ¿Qué creen que venga en este pues banner especial? Banner de relleno prácticamente. Los voy a estar leyendo. Ya saben, también los invito a suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subo contenido. Y nada, nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!